Cortela, no le damos la bienvenida en la Divina Voluntad y le agradecemos mucho que se tome este espacio de su valioso y ocupado tiempo para acompañarnos. Gracias, muy contento de estar hoy compartiendo con todos ustedes en esta hermosa Semana Santa que Dios nos está regalando a cada uno de nosotros y pues en las manos de nuestra Madre Celestial, Nuestra Señora de Fátima, para que ella también nos acompañe y nos guíe en estas reflexiones de este día. Padre Alberto, los misioneritos queremos saber, ¿por qué los cristianos celebramos la Semana Santa? Muy bien, todos nosotros los cristianos estamos llamados a celebrar la Semana Santa, porque en la Semana Santa nosotros vamos a profundizar los misterios importantes de nuestra fe como cristianos, como son la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que son esos momentos importantes de la vida de nuestro Dios que nos van a enriquecer a todos como hijos de Dios, como seguidores de Cristo. Por eso, todos cuando celebramos la Semana Santa, pues también nos fortalecemos espiritualmente en nuestra fe, en nuestra respuesta de amor hacia nuestro Dios. Padre, ¿cuáles son los misterios centrales o principales que celebramos? Bueno, esos misterios principales que celebramos en la Semana Santa son los momentos culminantes de la vida de Cristo, como fueron ya los acontecimientos externos que él vivió de su pasión, es decir, los momentos del sacrificio de Cristo, esos momentos cuando él ya se ofrece externamente al sacrificio por amor de cada uno de nosotros. Y pues forman parte de estos misterios que son el momento importante de la última cena del Señor. Luego, en este misterio, nosotros celebramos el gran regalo que Dios nos quiso dejar a cada uno de nosotros, como fue su presencia real en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús se quiso quedar con nosotros porque no quería dejarnos solos. Jesús quería permanecer siempre con nosotros para darnos esas ayudas, esos auxilios que todos nosotros necesitamos, que solamente Él nos puede dar como nuestro Dios. Y en ese misterio de la Sagrada Eucaristía, pues también celebramos la institución del sacramento del orden sacerdotal, porque fue en ese momento cuando Jesús ordena pues sacerdotes y obispos a todos los apóstoles que iban a perpetuar también ese sacramento de amor. Estos misterios los celebramos de una manera especial el día del Jueves Santo y el día Viernes Santo, pues celebramos los misterios ya de el sufrimiento de Jesús cuando se entrega físicamente por amor a nosotros, que son esos momentos cuando ya él entra en la agonía en el huerto de Getsemaní, cuando lo capturan, cuando lo flagelan, lo coronan de espinas y lo hacen caminar con la cruz a cuestas hacia el Calvario. En esos misterios, allí nuestro Señor Jesucristo pues nos manifiesta grandemente su amor por cada uno de nosotros. Él nos dice a través de esos actos de amor que nos ama, que nos necesita y que quiere pues también ser correspondido por cada uno de nosotros. Y pues llega hasta el extremo de ofrecerse en la cruz. Él permitió ser crucificado para manifestarnos su amor. Y el día sábado en la noche, ya para la celebración del domingo, pues celebramos
los misterios de la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el momento especial de Jesús donde manifiesta que la muerte fue vencida con su resurrección. Y es la invitación que hace a todos los cristianos para que sepamos que también podemos resucitar con Cristo en una nueva vida. Entonces, estos misterios son los que llama la Iglesia el Triduo Pascual, que es la institución de la Sagrada Eucaristía del jueves, el viernes, la pasión y muerte del Señor, y ya el sábado en las vísperas del domingo, la triunfante resurrección del Señor. Estos son los misterios centrales de la Semana Santa. Muchas gracias, Padre. Estuvo muy interesante. Hola, Padre. Mi primera pregunta es, ¿qué deberíamos hacer para que estas celebraciones transformen nuestras vidas? Pues nosotros estamos llamados a compenetrarnos en estos misterios de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos llamados no solamente a recordar esos momentos de la vida de Cristo, sino que estamos llamados a vivirlos, mantenernos como en un constante encuentro con Jesús, de manera que no quede simplemente en un recuerdo que está hoy, pero mañana se olvidó, sino que todos estos actos de amor que ha realizado Cristo deben permanecer para toda la vida en nosotros. Es decir, que nunca debemos olvidar todo lo que Él ha hecho por nosotros para que esto nos dé la fortaleza, nos dé el valor que necesitamos, nos dé esa fe, esa esperanza para mantenernos siempre en una correspondencia de amor para nuestro Señor Jesucristo. Y esto pues nos va a ayudar bastante a mantenernos en la fe, en el amor, manteniendo ese corazón ardiendo como los discípulos de Emaús. Y así nuestra vida será una constante entrega y correspondencia para nuestro Dios. Qué buenos consejos. Mi segunda pregunta es, nosotros los niños podemos ofrecer a Jesús algún sacrificio o mortificación por nuestra conversión y de nuestras familias y amigos? Sí, claro, todos los niños también están llamados a ofrecer esos pequeños actos de amor para nuestro Dios, algunas pequeñas mortificaciones que, aunque puedan ser pequeñitas, pero para Dios son grandes, para Dios tienen un gran valor cuando lo hacemos con un corazón verdaderamente dispuesto y con ese deseo de agradarlo principalmente a Él. Por ejemplo, podemos hacer un pequeño sacrificio de decir, bueno, hoy por este día quiero ofrecer este pequeño sacrificio de jugar menos. Sí que tengo muchas ganas de jugar, pero voy a jugar un ratito nada más porque quiero dedicar este otro tiempo para orar, para escuchar la palabra de Dios. Si quiero comerme alguna golosina, yo puedo ofrecerle esa pequeña mortificación al Señor y puedo decir, bueno, hoy no voy a tomar esta golosina, la voy a ofrecer como un sacrificio, porque Jesús también necesita este pequeño sacrificio mío para que me conceda también las ayudas para mi conversión, y la quiero ofrecer por mi familia, por mis amigos. Es decir, que todas las cosas, las más pequeñas que nosotros podemos ofrecerle al Señor, Él las va a recibir y nos va a otorgar también lo que nosotros necesitamos para nuestra conversión. Así que cada uno pues va a estar muy atento y cada uno también sabrá qué cosas le puede ofrecer a Dios como algún sacrificio, alguna mortificación, para que
Dios se sienta agradado y todo lo que Dios hizo por amor a nosotros dé fruto abundante en nuestras vidas. Qué buenos consejos para ofrecernos a Jesús, Padre. Mi tercera y última pregunta es, ¿cuál debería ser nuestra meta al celebrar la Semana Santa? Muy bien, nuestra meta al celebrar la Semana Santa debería ser, Señor, yo quiero ser santo. Yo quiero alcanzar la santidad porque tú te has sacrificado para que yo sea santo. Tú te has sacrificado para que yo abandone el pecado, para que abandone las maldades y pueda corresponder a tu amor. Qué bonito que nuestra meta sea esta. Después de acompañar a Jesús, mi meta es entonces alcanzar la santidad, porque alcanzando la santidad voy a agradar principalmente a Dios. Voy a alcanzar la santidad porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos santos. ¿Y cómo lograr la santidad? Pues uniéndonos a Jesús, uniéndonos a su santa y divina voluntad, para que en todas nuestras acciones, en todos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros sentimientos, todos los actos que realizamos, los vamos a hacer movidos por la voluntad de Dios, y esto nos va a ayudar a todos a estar en esa sintonía de amor, y eso es la santidad. ¿Qué te parece? Muy hermoso. ¿Qué pregunta? ¿Qué respuesta tan hermosa me has dado? Los misioneritos te queremos dar muchas gracias por responder nuestras preguntas. Con mucho gusto, con mucha alegría poder compartir con todos los misioneritos de la Virgen Santísima. Y pues mis mejores deseos para todos ustedes, para todas sus familias, para todas sus amistades y para el mundo entero. Y que esta Semana Santa sea de mucho provecho espiritual, que cuando estemos celebrando ese día de la resurrección del Señor, nosotros también estemos alegres, estemos resucitados en una vida nueva en el amor del Señor. Entonces, pues les imparto mi bendición para cada uno de ustedes y todas sus familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, y no nos podemos despedir sin el grito de los misioneritos. A ver, Jesús María, dices el grito. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Y después de María, nadie como San. Gracias. Muchas gracias, Padre. Siempre a la orden. Nos vemos en otra oportunidad. Y muchas gracias. Dios te bendiga y estas son nuestras oraciones. Gracias.